Hola, ¿qué tal? Yo soy Germán Oliva, chef de la embajada y promotor de la cocina mexicana en Japón. Hoy estaremos haciendo una receta para este clima de invierno y siempre cuando hace frío se nos antoja una bebida caliente en México. Entonces, hoy les voy a enseñar a hacer chocolate. Paredes altas, vamos a poner a calentar nuestra leche. Aquí mismo vamos a poner el chocolate, una de las varitas de canela, y vamos a dejar que empiece a calentarse. Antes de que dé el hervor, pero ya estando bien caliente, vamos a agregar la leche. También para esta receta estaremos utilizando un utensilio de la cocina mexicana que se llama molinillo. Con este vamos a hacer nuestro chocolate en esta jarra chocolatera. Si agregamos esencia de vainilla, la hacemos en este momento. Y lo agregamos hasta este momento para que no pierda el aroma. Pues así es como nos queda nuestro chocolate. Espero que lo hagan en casa y lo disfruten en este tiempo de frío con un buñuelo, con los churros, con otro postre que más les guste. Entonces, nos vemos en la siguiente cápsula de Cocina Mexicana. ¡Hasta la próxima!